Simulacro de Apocalipsis. Básicamente, ¿qué va a pasar el 4 de octubre hoy en el mundo y por qué se recomienda no salir? Está lleno de noticias de esto. Hay un simulacro que se va a realizar, está en todos lados, tiene que ver con los celulares, está muy enganchado con lo que hablamos el 923. No quiero extenderme tanto en este video, sino pasarle esto y si no pasa nada, no importa. Pero esté atento porque esto viene muy encadenado a lo que no sucedió nada el 923. Hablábamos de celulares, hablábamos de una señal. Acá estoy en la página oficial de la FEMA, en la FEMA. Y acá está el dato original. No el dato que te dicen acá. No el dato alerta de emergencia, el simulacro de la FEMA. Está programando para el miércoles 4 de octubre, bla, bla, bla. Eh, un ejercicio. Durante este ejercicio se emitirán dos tipos de alertas: alertas inalámbricas de emergencia a todos los celulares, los televisores, la radio, en todo el Tipo película de apocalipsis, esto. No me preparé lo que iba a decir, pero básicamente quiero darle la información rápido al principio del video y no que usted esté ocho minutos viéndome para lanchinear. Acá está, página oficial para que no tengan que buscarlo usted. Prueba nacional de alertas de emergencia. El 4 de octubre, aproximadamente las 2.20. ¿Será las 2.29? ¿2.39? No lo sabemos. Ya estoy tirando conspiración, no importa. Hora del Este, televisores, radios y teléfonos celulares recibirán alertas como parte de una prueba nacional de los sistemas de alertas inalámbricas de emergencia y de alerta de emergencia. Y acá tenés más. Planifican prueba de alertas de emergencia nacional el 4 de octubre, mensajes se enviarán a televisores, radios, teléfonos celulares. La gente no sabe esto. Cuando reciban esta señal, por más que sea un similocro, van a entrar en pánico. Esto es lo más cercano a una película que vamos a tener. Eh, lo expliqué en un video que todavía no vio usted, porque todavía no lo publiqué. Esto es increíble. Y seguimos. Esto es del 3 de octubre. La resolución continúa, permite la FEMA eliminar restricciones, asignaciones. Ah, no, nada que ver esto, discúlpeme, porque no lo leí. Eh, acá, este. Planificar las pruebas de alertas de emergencia nacional. Acá está. Me meto acá y vamos a ver qué. Washington, la Agencia Federal del Manejo de Emergencias, la FEMA, por sus siglas en inglés, en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones, llevarán a cabo una prueba en toda la nación. ¿Y a qué, mi, a qué, a mi, qué me pasa? Sí, para. Eh, alertas inalámbricas de emergencia. Todos los celulares van a recibir una alerta. ¿Vos te crees que la gente sabe esto? No. Así, ¿Qué es esto? Los TLA, bomba nuclear. ¿Le hace acordar algo al video que, que vimos? De las bombas, de los celulares, de los zombies, del cometa nuclear. ¿No les acordará algo? Jaula de Faraday. Ya mismo, si está viendo este video, ya mismo se me va al supermercado, se compra papel aluminio y mete todos los celulares de su familia. Yo sé que no le van a hacer caso. Hágale usted. Porque esto es así. Meta su apáguelo, descárguelo, métalo en una jaula de Faraday y espere hasta el 5 o el 6 de octubre. El televisor no lo va a poder cerrar. Yo le recomiendo tener desenchufado de la red eléctrica, los televisores, las computadoras, lo que sea. Vaya y salga el sol y mientras todo el mundo se vuelve loco, usted feliz de la vida. Pero bueno... Yo le paso la información, después haga lo que quiera, porque también existe esta página. Una página donde le enseña a prepararse para catástrofe. Esto es una cosa completamente de loco. Usted me ve así, yo soy el original, hago los videos más tranquilos, pero es que esto, estamos viviendo una película, es increíble. Te hacen descargar una aplicación para enseñarte cómo sobrevivir en un apocalipsis. Es que esto es increíble. Hace tiempo ya, hace tiempo ya, habíamos hecho un video sobre las políticas de Amazon. Sobre en, en sus eh, bueno, en el código de, de, de contrato, unas cláusulas, eso quería decir, en donde habla de unas cláusulas de un apocalipsis zombie donde seres que se comían el cuerpo. No lo inventé yo, está ahí en el video, es viejísimo. Vemos las cláusulas de Amazon y está literalmente hablando de gente comiendo carne, no se hacen cargo de que si, pa... pues sí, pero esto es un chiste, no es un chiste, no es un chiste, vaya a véalo ponga itanimuliilluminatiatras.com y lo manda a la página de la CIA, es que no lo invento yo, después me dicen que estoy loco, Federico, para un poco. Bueno, se hace lo que se puede. Si usted no no escucha, no ve, yo le muestro acá la página oficial, no me lo invento, esto no es TikTok. Se viralizó en TikTok. Yo le muestro la página oficial y le digo qué tiene relación con el mundo del misterio, con este canal. ¿Con qué tiene relación? Con los que estuvimos analizando hace una semana atrás. Bueno, la prueba nacional será en dos partes, en las que se comprobarán las capacidades GUEA y ES, que tiene que ver con las señales de la radio, tengo entendido. Eh, ambas pruebas estarán programadas para comenzar aproximadamente a las 2.20 p.m. del Este, el 4 de octubre, hoy. La parte de prueba de la wea, perdón, pero los chilenos se van a estar riendo, se redigirá a todos los teléfonos móviles de consumidores. Esta será la tercera prueba a nivel nacional, pero la segunda dirigida a todos los dispositivos celulares compatibles. El mensaje próximo prueba se en idiomas inglés, español, según la configuración del idioma del teléfono. La parte de la prueba de EAS, de EAS se enviará a radios y televisores. Te imaginas que están viendo la tele, el partido y, te, te, ¿qué pasa bomba? No sé, yo lo estoy exagerando. Si no pasa nada. E ignora este video y ya está, y seguimos con la vida. Pero si llega a pasar una cosa de pánico, porque si esto es un simulacro, no pasa nada. Estás hablando con el chico la chica que te gusta por el celular y te salta una alarma de que tiraron una bomba y vos no tenés absolutamente nada de idea de que el celular te suena. Bueno, pero llevo un mensaje y lo descarto. Maestro, el celular va a estar emitiendo una señal durante 30 minutos. Y no lo digo yo, está acá. Vamos, Voy a adelantarlo para que no pierda tiempo. Usted comparta esto con, con alguien que lo necesite y de paso se suscribe al canal. A partir de aproximadamente a las 2 pm, en el este, las torres de telefonía móvil emitirán la prueba durante unos 30 minutos. No es un mensajito de texto. Y creería yo que es una frecuencia, que va a activar algo durante 30 minutos. Durante ese tiempo, los teléfonos móviles compatibles con WEA que están encendidos dentro del alcance de una torre de telefonía móvil activa y en un área geográfica donde el proveedor de telefonía móvil participe en la WEA, deberán poder recibir el mensaje de prueba. Para los consumidores el mensaje aparecerá en los teléfonos mostrará: "Esta es una prueba del Sistema Nacional de Alerta de Emergencia. No necesita acción. Todo es inofensivo. Estamos practicando." Los teléfonos con el menú principal configurado en el idioma inglés, this is a test, ok, similar cuando su teléfono se activa alerta a hambre. OK. No pasa nada. Si tu teléfono está pagado antes de que se envíe la alerta de prueba y no se enciende hasta que expire la prueba de la web aproximadamente 30 minutos, el teléfono no debería recibir el mensaje de prueba. Hagamos la prueba. No sé si acá Argentina llegará, pero entienda que hasta donde yo tengo entendido, no se posee tecnología. Bueno, tecnología legal sí para mandar todo al mundo al mismo tiempo. No, se utilizó una vez en una fecha, pero se usó la televisión, pero no se tiene que hacer por partes muchacho. Eh, el hecho de que la raza humana esté tan dividida es, un, es una cosa mala, por así decir, pero buena. Porque aquellos agentes que quieran dominar les cuesta mucho, porque entre nosotros ni siquiera nos queremos. Cuesta tanto, porque nosotros no nos podemos de acuerdo. Los otros que quieren invadir o controlar les cuesta un montón y necesitan mucha eh, logística por encima y tecnología para poder agarrar a estos tipos que ni siquiera ellos se quieren. O sea, termina siendo una bendición lo locos que somos. Pero bueno. Eh, las alertas son creadas y enviadas por agencias gubernamentales, federales, estatales, locales, tribales y territoriales autorizadas a través de las IPAUS, e a los proveedores de servicios de telefonía celular participantes, que envían las alertas al teléfono compatibles en áreas geográficas específicas para garantizar que estas alertas sean accesibles a todo el público, incluidas las personas discapacitadas. Las alertas. O sea, esto va para todos. No vaya a ser que vos tengas un chip insertado en algún lado de tu cuerpo. Porque esa señal durante 30 minutos va a enviar una frecuencia. Frecuencia del video que voy a publicar. Véalo después. Estoy alteradísimo por los cinco cafés que me he tomado. En realidad, dos. Eh, bueno, si quieren, les dejo esta página. Se puede descargar esto. Puede ir a leer las noticias que esto yo no lo he visto. O sea, lo he buscado yo manualmente, pero no lo he visto en redes sociales. Eh, acá están hablando de Ciudad de México. Eh, acá hablan de, en, o, en otro bueno, sale México, evitar el pánico, en ocasiones suelen ocurrir ataques de pánico, y bueno, si la gente no sabe y te llega un celular, media hora, o a decir, ¿qué es esto, es una broma? No, a mí también me pasó, y en los televisores está la señora viendo la novela y le salta un coso, una alerta, ¿Qué crees que va a preguntar? ¿A quién le va a preguntar? Si no le, el teléfono, bueno, no se te va a bloquear el teléfono, pero te va a salir, qué sé yo, un cartel, algo, tranquilo, es una prueba. Abuela, dice que es una prueba, seguramente van a explotar todo el mundo. La gente es así, la gente es así. Se ha viralizado mucho en redes sociales, según lo que he visto. No he visto la red social, pero dicen que en la red social se viralizó, entonces acá ya es una locura. Yo hago el trabajo para usted, para que usted no se vea envuelto en esto. Si me sigue dirá, ah, ok. No pasa nada. Abrir los ojos. ¿Qué sucede? ¿Qué hacen? ¿Hay algo que sacar? ¿Hay algo que prestar atención? Yo, por la duda, no me meto. Y si me meto, tampoco me, me vuelvo loco. Esto es lo que va a pasar. Simulacro. Eso es lo que dicen. Yo no le creo absolutamente a nadie. ¿Por cómo se llama este canal? No mienten. Yo no le creo absolutamente a nadie. Tampoco recomiendo ni, ni A ni B. Simplemente muestro la información. Usted tómela o descártela. Mejor si no sucede nada. Y se descarta y seguimos viendo. El partido de fútbol, la película que a usted le gusta. Yo acá le dejo la información. Usted utilícela si le sirve bien y si no, descártela y continúe con su vida. Eh, me tomo el trabajo, repito, de yo hacer eh, toda esta investigación por usted. Recordad que ustedes no mienten. Te leo en comentarios. Nos vemos en el próximo video que lo voy a publicar hoy porque ya lo tenía preparado, pero bueno, salió esto. Y si es de importancia, se los dejo. Eh, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta la próxima.